tenemos que dar, pero bueno, como lo venimos haciendo y como lo hemos hecho en otra oportunidad, hemos decomisado los escaños de escape que no son reglamentarios, que están fuera de lo que establecen las ordenanzas y las leyes provinciales y nacionales, por distintos defectos que tenga, ¿no?, el caño escape, ya sea que estén adulterados o que no sean reglamentarios. Entonces se han decomisado por orden del juez, el juez interviene en la causa y determina el decomiso de estos escapes, y nosotros vamos a hacer hoy público la rotura de esos caños escapes para que el vecino no crea que la Dirección de Tránsito los vende o comercializa este tipo de elementos. Como ya lo dije, no es grato mostrar esto, pero también lo hacemos como para que el papá o el vecino que toma el conocimiento de lo que se está haciendo para que no invierta en algo que está prohibido y que colabore de alguna manera con el municipio y que colabore también con la convivencia en sociedad para que no perjudiquemos a otro vecino que quiera tranquilidad y que quiera estar en paz en su casa, ¿no? Que tanto afecta el ruido. Entonces vamos a proceder a la rotura de los mismos para ejemplificar lo que estamos haciendo y de esta manera, bueno, llamar a la conciencia de cada uno. Susana, son muchos los que se secuestran, ¿no? Sí, sí, tenemos, como ahora van a poder ver ustedes, realmente son, y uno, si calculamos, en cada operativo son siempre 5, 6, 7 motos que se sacan, que se levantan, y por lo general el 90% es por los escapes. Bueno, una vez que los inspectores hacen la infracción, se secuestra se retiene la moto, después va al juzgado de falta, el juzgado de falta después, una vez que le pide toda la documentación a la persona esta que se le retuvo la moto, si son menores se presentan los papás, si son menores está dentro de la, digamos, de la multa, está que ellos asistan a una charla de capacitación y que vean los peligros que tienen, ¿no?, siendo menores, conduciendo en la vía pública. Luego el juez nos libera un oficio en la cual él nos está dando la posibilidad de que nosotros retengamos ese escape y se destruya, que es lo que queríamos nosotros un poquito mostrarles, que es lo que se hacen con los escapes. ¿Qué cantidad aproximadamente de motos hay aquí en este depósito? Y en este depósito debe haber unas 600 y pico de motos, porque tenemos algunas ya que estaban, y en lo que va esta gestión deben ir unas 300 y algo que se han retenido. Estas obviamente no se pueden retirar hasta que no se abone la infracción, ¿no es así? ¿La gente abona las infracciones? Y como veremos, no mucho, porque si vos te fijás, por ahí son motos que hay algunas que hace bastante que están, y hay otras que, bueno, a lo mejor yo no sé si no a mí a veces son comentarios que escucho, ¿no?, que a veces les conviene ir y sacar una moto nueva que retirarla.